usuarios de coches eléctricos que están comprando estos días, que ya lo tienen, ven en la ciudad esos puntos de recarga. Ya he preguntado más veces por este asunto, pues prácticamente terminado. No sé a qué espera el ayuntamiento a resolver ese contrato de, pues no sé, de explotación de dichos puntos, si algo les pasa, porque en algunos casos la gente está aparcando encima, no sabe si puede aparcar o no, y ya están incluso deteriorándose el propio póster del de recarga. Pues si el póster se está deteriorando, mala selección se ha hecho por parte de la empresa, porque si se ha deteriorado no será por el mal uso, porque no se ha usado. No, todavía no están en uso, como usted sabe, seguimos, le puedo dar la información, el concejal responsable, seguimos todavía con el contrato que hay que hacer, porque evidentemente eso tiene que haber un operador que dé lugar al uso. Sí, bueno, esto es un contrato que ha llevado muchos retrasos en todo lo que es la contratación y la implantación del sistema. De hecho, uno de los grandes problemas que vimos cuando nos llegamos al gobierno es que solo se había contratado la implantación de los postes, pero no la gestión de estos. Entonces, lo que estamos intentando tramitar es un contrato menor para que poderlo activar cuanto antes, puesto que el ayuntamiento no es gestor de recargas, con lo cual nosotros no podemos gestionarlos directamente, y hacer una concesión de una gestión de carga de estos nos llevaría mucho más tiempo, con lo cual vamos a intentar suplirlo con un contrato menor, que estamos trabajando en ello, para que cuanto que estén terminadas todas las conexiones, que todavía queda alguna que la propia distribuidora todavía no nos ha dado corriente en ellos, pues ponerlos en marcha lo antes posible. Yo quería preguntarle que ayer el concejal ha estado en la presentación de un sistema de...